Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar las animaciones, en este caso a la elipse o la esfera, y también agregar el archivo de audio y finalmente convertir nuestra presentación en un video. Y vamos a comenzar. Entonces lo que vamos a hacer es, mira, ya tenemos lista nuestra esfera y la vamos a copiar un par de veces, a duplicar. Para que veas entonces cómo vamos a agregar las animaciones. Ahí. Y podemos también cambiar un poquito el tamaño. Listo. Solamente vamos cuatro para el ejemplo. Ya vamos a seleccionar esta esfera. Vamos a ir a la barra de herramientas, animaciones. Y vamos a agregar dos animaciones. Una animación de entrada, que en este caso va a ser de flotar hacia arriba. Vamos a poner acá con la anterior, intervalos, con la anterior, inicio. Un retraso de, a ver, vamos a poner acá un retraso de 4 segundos. Y ahora vamos a agregar otra animación, que es una animación de énfasis. Y vamos a ir acá, barra de herramientas, animación avanzada, agregar animación. Y vamos a buscar una animación de énfasis, como te había dicho, la que es de aumentar y hundir. También vamos a poner acá con la anterior, panel de animaciones, barra de herramientas, ya que vamos a configurar esta última animación, que es la de énfasis. Mira, elipse 9, esta acá, la de énfasis. Vamos a abrir acá y se nos va a desplegar este menú. Y vamos a seleccionar donde dice intervalos. Vamos a poner acá repetir hasta el final de la diapositiva, efectos, la pestaña efectos ahora, y cambio automático de dirección. Y vamos a poner a aceptar. A ver, vamos a ver acá mejor la vista previa. Vista previa. Y ahí tenemos entonces la animación de la esfera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a seleccionar y vamos a copiar y vamos a pegar la animación en las esferas restantes. Nuevamente, mira, voy a seleccionar esta, voy a copiar y voy a pegar la animación. Voy a copiar, voy a seleccionar, voy a copiar y voy a pegar la animación. Y vamos a ver entonces. Y ahí tenemos listo entonces nuestras esferas. Ahora, si tú quieres, puedes agregar un poquito más. Si encuentras que son muy pocas, ya. Vamos a agregar acá dos más. Si quieres, le cambias el tamaño también. Y ahí tú agregas más. Entonces ya tenemos listo. Ahí nuevamente vamos a ver. Y ahí tenemos entonces lista ya nuestra animación de las esferas. Si tú quieres, puedes cambiar la distribución si no te gustó así. Ya, la vamos a cambiar un poquito acá. Y podemos agregar más. Ahí, no sé, ya, no sé, ahí tú vas poniendo, a ver acá cómo estaba, ya estaba de esa forma. Entonces ahí las vas acomodando o distribuyendo en la diapositiva. Ahora vamos a ir a barra de herramientas, transiciones. Ya, mira, aquí te fijas que no he seleccionado ninguna y vamos a buscar una transición de estas llamativas, que es la de voltear. Ya vamos a poner esa transición, tú puedes poner la que quieras. Duración, vamos a poner acá que la transición se va a demorar 2 segundos
y avanzar a la siguiente diapositiva, en este caso para que termine la presentación. Vamos a poner después de y vamos a poner acá 15 segundos. Ya tenemos lista entonces la configuración de la transición. Entonces acá vamos a ver la diapositiva anterior. Y esta es la que acabamos de hacer. Ahora solo nos falta agregar el archivo de audio. Pero antes de eso voy a ver acá y voy a poner estas un poquito más pequeñas, estas esferas. Bueno, y tú, como te dije, si deseas, puedes poner más esferas. Ahí estamos. Ya, entonces ya tenemos listas las animaciones, las transiciones y vamos a ir a la primera diapositiva y vamos a agregar un archivo de audio. Entonces vamos a ir a insertar audio y vamos a escoger el archivo. Si recuerdas, si descargaste la presentación con los recursos, teníamos una carpeta de imágenes y teníamos el archivo de audio, el cual vamos a seleccionar. Y vamos a insertar. Y acá yo tenía otro archivo de audio, lo voy a quitar. Y entonces acá tenemos nuestro audio. Y vamos a seleccionar este archivo de audio. Y vamos a poner acá estilo de audio, reproducir en el fondo. Esto quiere decir que nuestra presentación ya va a tener el audio en todas las diapositivas o el archivo de audio. Se va a escuchar en todas las diapositivas, o sea, en toda la presentación. Lo dije al revés. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos reproducir en el fondo. Vamos a desplazar este audio afuera de la diapositiva. Y vamos a poner acá, dice duración del fundido. Podemos poner un fundido de entrada. Vamos a poner un fundido de entrada de 25 segundos y un fundido de salida. Acá de, puede ser un segundo. Entonces este es un fundido de entrada de un segundo y este es un fundido de salida de 0,25 segundos o milésimas de segundo. Y vamos a entonces a ver nuestro trabajo. Y listo. Ahora solo nos falta poder convertir nuestra presentación. Es que no quedé muy conforme con las esferas. Y ahora, como te dije, no había quedado conforme con las esferas, pero ahora solo nos falta un detalle, que vamos a convertir nuestra presentación en un video. Entonces, para ello tienes que desplazar fuera de la diapositiva este archivo de audio para que al momento de hacer el video, cuando ya esté listo tu video, no se vea este icono ya en el resultado final. Entonces vamos a desplazarlo, ya lo desplazamos y ahora vamos a ir a archivo
exportar, crear un video. Vamos acá a poner formato HD, ya en este caso yo voy a poner HD, y crear video, y vamos a escoger dónde vamos a guardar nuestro video. Entonces acá está, le vamos a poner efecto 2, ya formato MP4. Ya listo, voy a escoger esta carpeta, esta ubicación para guardarlo, y voy a poner acá guardar. Acá dice creando video y acá se va a ir mostrando el avance. Y mientras este video se va creando o se va renderizando, voy a pausar entonces. Ya, voy a pausar. Y al momento cuando esté listo, vamos a volver. Ahora, depende de tanto de los recursos de tu computador, de la cantidad de animaciones, de imágenes, de la duración, de las transiciones, en lo que va a demorar en realizarse el video. Entonces yo ahora voy. Listo, regresé. Entonces no tardó más de unos minutos en realizarse el video y acá tengo el resultado final. Vamos a adelantar. Y listo, entonces ahí ya está listo nuestro video realizado entonces solamente con PowerPoint, el cual agregamos tanto las animaciones, las transiciones, el archivo de audio y finalmente realizamos este video. Esto era lo que quería compartir contigo, este efecto boceto realizado en PowerPoint, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un muy fuerte abrazo, Marisol.